José León es congresista de Perú posible y ha sido uno de los principales defensores de Alejandro Toledo en los últimos días. Vamos a saludarlo. Don José León, muchísimas gracias, además por venirse desde Trujillo, especialmente para el programa. Bueno, y era un compromiso. Buenas noches, al Perú. Muchísimas gracias. ¿Pone usted las manos al fuego por Alejandro Toledo? Hasta que no me demuestren la verdad, lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo. Y cada vez, o sea, sí las pone. Pero por supuesto. Eh, a pesar, y, a pesar y... del testimonio de Joseph Maiman, que contradice las versiones de Alejandro Toledo, porque mientras Alejandro Toledo dice todo se compró con hipoteca de Scotiabank, Maiman dice: No, en no un ratito, ha sido con mi plata, con mi plata a través de Coteva. O sea, casi como que le ha dicho testaferra a la suegra de Alejandro Toledo. A ver, vamos por partes. No a pesar, más bien creo que es oportuna la, la intervención de José Maiman a estas alturas. Porque el fondo de todo este problema, de todo este embrollo es saber si los recursos con, se, con que se compraron esos bienes inmobiliarios tienen procedencia lícita. Eso es el quid del asunto. Demostrado eso, todo lo que se ha dicho, de lo que dijo, de lo que no dijo, de lo que, o sea, las todo contradicciones, eso, otros dirían las mentiras de vale. Alejandro Toledo, no importa. No. No. Mira, 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 el país tiene que entender que aquí estamos en una investigación judicial y que se sanciona lo que es delito. Nada tiene relevancia penal mientras no se demuestre que esos fondos provienen de una cosa ilícita y que con eso se compraron inmuebles. Eso significa blanqueo, eso significa lavado de activos. Y eso es lo que está, ha estado en el supuesto. Hoy día viene el señor Maiman, creo que debió hacerlo antes. Probablemente no hubo esta coordinación o no hubo este acercamiento entre la familia o la pareja Toledo-Car. Y el señor Maiman demoró demasiado, se hizo toda una. Una idea, se hizo todo. Pero, un, un pero perdóneme, concepto... ¿no le parece un poco ingenuo creer que Alejandro Toledo no conversaba con Joseph Maiman todas estas semanas y que Alejandro Toledo creía que era el van pero no era el Scotchavan? Bueno, ¿y entonces en qué estamos? Estamos, eh, Hemos visto que van financió parte del, de, de las compras. Hemos visto a través de un crédito, con el aval de ese, ese pero crédito. Pero Maiman y... ha dicho: así es mi plata. Pero está bien, pues eso es plata hacia el banco para hacer una, una, una empresa de capitales e inmobiliarios, pero el Escocia van a participar, eso es cierto, está ahí documentado, eso lo tiene la fiscalía. Muy bien, entonces, ya no es plata de eh, reparación del gobierno alemán, ya no es plata de herencia, es uh -huh. plata de Mayman. Mira, si quieres que yo acepte algo. Eh, no, Rique, no, 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 si, no, 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 Hacerle las preguntas con relación a lo que todos hemos escuchado de Alejandro Toledo, de todos los involucrados. Primero nos dijeron Ay. que era. Y, y ahí, están, ahí están peleándose con Weizmann, que lo están acusando déjame, de. Déjame contestar, porque le, si tú hablas solo, entonces. No, yo, para yo no qué estoy venido, hablando ¿no? solo, pero le estoy preguntando y repreguntando. Bueno, mira, a ver. Si hay algo que aceptar. En este debate político, porque este es un debate político. No, lo que estamos haciendo tú y lo que han ah, hecho pues todos es nada, debate que ver con político. El judicial, por supuesto. Exactamente. Si hay algo que aceptar es que ha habido imprecisiones al comienzo del debate. En las primeras informaciones se lo he preguntado al presidente Toledo y lógicamente él no tenía, no manejaba información porque una cosa es pues eh, los negocios del señor Maimon y todo lo que ha querido hacer en el mundo y aquí en el Perú con sus inversiones inmobiliarias. Y otra cosa es la actividad del señor Toledo. Entonces, no ha habido información completa, ha habido imprecisiones. Eso lo puedo aceptar. Así, hidalgamente, lo puedo aceptar. Ha habido imprecisiones, pero que no tienen relevancia penal. Pues eh, eso es lo que hay, que hay que hacerle entender al país. Aquí lo que se ha querido hacer es encontrarle levantando el secreto bancario a la señora Fernenburg millones de dólares. Se ha pedido el levantamiento de Alejandro Toledo, se ha levantado igualmente estarán esperando de que se encuentren millones de dólares, que por ahí se, se demuestre algún enriquecimiento ilícito o un desbalance patrimonial. Eso te lo aseguro no va a haber, porque lo principal respecto a las investigaciones ya se aclaró. Estos fondos provienen de recursos de fuente conocida, de fuente transparentada por los bancos, de una, fuente, de una espalda financiera que tiene el señor Biden, y ha venido y lo ha demostrado. Entonces para usted, volvimos la página. Yo creo que dej dejemos, no, 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 porque voltea la página, ¿no? Esto tiene que terminar en una resolución, en una sentencia del Poder Judicial. El Poder Judicial va a decir su palabra y cuando esto suceda, entonces, eh, que estoy seguro, se va a confirmar la verdad que venía a decir Maimán, el Perú se va a quedar tranquilo. Alejandro Toledo le está respondiendo con todas estas explicaciones y lo estamos haciendo, doctor, del partido, desde el partido, lo estamos haciendo con absoluta transparencia y hemos sido los primeros. Yo no me constituyo solamente en un defensor, yo me constituyo en una persona que exige con rigurosidad que esto se investigue. Lo he dicho y lo voy a seguir haciendo. Don José León, sáqueme de una duda. ¿Por qué le compra a Joseph Maiman una casa tan grande de 4 millones de dólares y una oficina tan lujosa, a la suegra de Alejandro Toledo? No le compra. ¿No? Hace una inversión. ¿Qué es una hace inversión, inversión? ¿Ella o él? Bueno, hace la empresa de capitales donde él y ella tienen participación, porque él mismo lo ha dicho. Ella ha sido... Es, es, o es, sea, ¿ella eh, lo hace empresarialmente o como bueno, ferra. Oiga, la palabra testaferro mientras no es, en el Perú en el no existe, este es una Yo le estoy haciendo este, la pregunta este, a usted, este, no estoy haciendo este, este, ninguna una este, afirmación, no, solo le hago la, la pregunta. Escúcheme, la palabra testaferro no existe en ninguna categoría judicial. Lo que existe es lavado de activos. Y mientras eso no se haya confirmado con una resolución, como le vuelvo a decir, no existe esa gente que se llama Testaferro. Existe en la Alianza de Sociedad de capital Muy bien, que tiene. existen dos personas que están haciendo inversiones y están buscando una plusvalía de estos bienes inmobiliarios. Muy bien, entonces, ¿por qué la suegra del señor Toledo después desaparece de la empresa? Ah, bueno, eso pregúnteselo a ellos. Yo no sé, yo no tengo por qué dar explicaciones de los acuerdos, de los arreglos que hagan entre ellos, de que están o no están. Yo estoy aquí para responder que Alejandro Toledo no tiene absolutamente nada que ver en las inversiones que ha hecho el señor Mayma. La plata ha sido demostrada, la plata ha sido transparentada y ha vino de su manifestación y creo que esto ayuda mucho al Poder Judicial. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con este diálogo. Con todo gusto. Regresamos. ¿Van a continuar? ¿Deben continuar? ¿Quieren continuar en la alianza con Gana Perú? Mira, nosotros tenemos un acuerdo por la gobernabilidad. Nosotros hemos demostrado al país, cuando se ha tenido que decir no, que le hemos dicho no y de manera contundente nos hemos bajado ministros. El caso de Cateriano, el caso del ministro del Interior. Perdón, ¿cómo se bajaron a Cateriano? Porque sencillamente dijimos, mira, esos señores. Cateriano no... sigue el ministro. Perdón, 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 perdón. Otárola. Ah, Perdona, disculpa, ya. disculpa, disculpa. Eh, eh, el me caso de ministro, ministro de Defensa y el de ministro del Interior. No, sí. Nosotros veíamos que la operación Libertad y que lo que estaba pasando, y sigue pasando con la seguridad ciudadana, no era una cosa bien hecha. Y él dice, ¿sabes qué? Estos señores no tienen que estar en el gabinete. Y nosotros le dijimos votar a favor de una censura. Y le dimos un cuarto de intermedio y en cinco minutos no fueron más ministros. Entonces, esas demostraciones... Para nosotros significa que nos interesa la gobernabilidad. Eran las épocas en que ustedes estaban fuertes, Ahora igual. en que Alejandro Toledo no. era un garante hoy, de Vianto Tumala. Hoy, hoy, hoy es estamos. al revés. No, hoy Enrique, te lo aseguro. El presidente Humala y la bancada, según algunos políticos, tratan de blindar, de cuidar a Toledo, que estén en intensivos, y ustedes se agarran como pueden de, de a Perú. Rechazo y descarto con hechos eso. Y lo vamos a demostrar. Eh, de aquí para adelante eh, vamos a seguir haciendo lo que eh, sirva para el país. Eh, sí creemos, y te lo adelanto ahora, que es beneficioso para la gobernabilidad del Perú que la mesa directiva la siga teniendo el oficialismo. Nosotros. Eh, ¿Jaime sabemos, Delgado o José Urquizo? No interesa quién proponga. No importa. Eh, eh, bueno, mira, hay varios, tres, cuatro. He visto calentando ya. en la banca de suplentes hay ahí varios. <laughs> ¿No? Pero, ¿tienen calificaciones? El mismo Jaime eh, Urquizo, eh, Freddy Otaro, la lo que lo considero un, un gran político. A ver, con esa independencia que usted dice que tienen los peroposibilistas, uh -huh. dígame, ¿el presidente debe licenciar al primer ministro y cambiar su gabinete o no? No soy, mira, por es. escucha pues, escúchame por favor. Yo he sido parte de un gobierno y sé cuándo se desestabiliza un gobierno. Una de las peores cosas que le puede pasar es podar su, su gabinete. O se debe continuar. Yo creo que debe continuar. Yeah. Yo creo que debe continuar, eh, orientado en dos ejes que son fundamentales y reclama el país. Uno que es buscar que se consolide ese crecimiento del 6% que estaban proponiendo y donde sí tal vez habría la posibilidad de enderezar un poquito para darle nuevos aires es en quienes manejan la infraestructura productiva en el Perú. Es, tenemos muchos recursos en, en, en el tema de... Eh, vías de comunicación, carreteras y muchos recursos para hacer sane saneamiento, que son obras importantísimas para el Perú. Que no están haciendo. Y en eso lo veo lento, lo veo. Bien, ¿Y en seguridad ciudadana usted mantendría al ministro Pedraza en el Ministerio de Interior? Está haciendo cosas, está haciendo algunas eh, aisladas aún, pero como no solamente es tarea del ministro Pedraza, sino es transversal, y usted lo sabe, ¿no? Ahí tienen que intervenir varios ministerios, INPE y etcétera. Entonces, yo no tengo por qué culpar solo al ministro de Pedraza de eso. Yo he visto trabajar al ministro de hecho Pedraza. ¿Usted ha dicho culpar por... solo? O sea, lo culpa y culpa a otros más. Ay, claro. Hay, hay ¿Quiénes respuesta. son los otros culpables? Bueno, está el Ministerio de Justicia, que no implementa el ¿También es el culpable? Impe, claro, él tiene que ver con, la, con el tema de seguridad ciudadana. El INPE, que no está haciendo bien su trabajo. ¿También es propio, culpable José Luis Pérez Guadalupe? El, el propio... El, pero, por supuesto, oiga, vaya a revisar las cárceles. Las cárceles están totalmente desimplementadas. ¿Pésimo y trabajo el INPE? Ah, inaceptable. 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 Eh, tendría que cuestionar al propio poder judicial. Los, los, los jueces y los fiscales eh, 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 aplican leyes o aplican criterios de conciencia que más a veces, por el, el, el hecho de ser garantistas, favorecen al delincuente que a la, que a la víctima. Entonces, todo este es un conjunto de elementos que tienen que jugar hacia un objetivo: lograr la seguridad ciudadana. Y el primer ministro. Yo creo que el primer ministro hay que darle la oportunidad que siga, siga afiatando su equipo. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Le pregunto. Uh, en, 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 en este esquema, ¿usted avala las críticas durísimas que el presidente de la República ha hecho a la izquierda? No, 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 ¿No está de acuerdo. Eh, en, en el Perú, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Eh, en el Perú... Hace rato que hemos hecho, hemos debido hacer una concertación política. Se lo he propuesto, se lo he dicho de manera personal. He tenido incluyendo a la izquierda, incluyendo a la izquierda, incluyendo a incluyendo a quién? La, lo que se llama la derecha, lo, lo, lo que se llama el centro. Todas las fuerzas políticas, si estuviéramos unidos. Y ojo. El primer paso ya se dio. Creo que el, el pacto por la Haya para esperar el resultado ahora en este, en este próximo. ¿en Duró, este una semana, ¿eh? sí. Duró una semana. Duró una semana ese pero, pero, pero nosotros hemos planteado las fuerzas políticas en el gobierno. ¿Por Congreso qué no está de acuerdo en las críticas que hace el presidente a la izquierda? Porque si él habla de una inclusión social, si él habla de co-gobernar con las fuerzas que lo llevaron y que, y, que, y que hicieron que él llegue a Palacio de Gobierno. Creo que tiene que compartir. Una concertación es el mejor ejercicio para saber en, en, hacerse entender. Don José León, el caso Pilar Freitas. ¿Por qué presentan a Pilar Freitas a pesar de que los medios de comunicación todos los días nos ilustran de todos los cuestionamientos bueno, que tiene Pilar Freitas? Bueno. Y ha dicho eh, el comunista Velázquez, que es que ustedes han hecho un pacto, gana Perú ustedes, con el Fujimorismo para repartirse el Tribunal Constitucional y poner a una persona que está cuestionada en la Defensoría del Pueblo. Bueno, yo eh, voy a buscar cómo converso con Pilar Freitas para hacer que publique su currículum, para hacer que publique su experiencia y para hacer que publique los resultados de, que, de todo lo que esto eh, han puesto ahora los medios de comunicación. Pero yo tengo algunas informaciones porque me he preocupado en, en recoger resultados para venir acá. Se le acusó de las firmas falsas. Nunca estuvo ella incluida en la investigación de firmas falsas. Se le, se le ha dicho que ella no tiene experiencia en derechos humanos. Oiga. Ha sido representante del Perú ante la Haya por el caso de Barrios Altos, de Tamayo. Se dice que, eh, que no tiene o que dudan de algunas calificaciones académicas. Viene de una prestigiosa universidad aquí en Perú. Tiene doctorados, tiene maestría. Está perfectamente capacitada Pilar Freitas para hacer una labor extraordinaria. Es más, es más un poco representando este cambio social que tienen ahora. Eh, las damas y las mujeres del Perú. Pero ha dicho ha dicho Carlos Brus que con ella la Defensoría estaría disminuida y que es uno de los peores cuadros. No comparto eso. Más bien yo, eh, como bueno, Carlos Bruce está resentido con Perú Posible, ¿no? Si, si me lo dijera otro yo eh, podría de alguna manera entrar al debate, pero yo no, no, no voy a contradecir eso. Lo que voy a decir es solamente es que Perú Posible eh, tiene cuadros como Pilar Freitas y tiene otros cuadros. Pilar Freitas. Eh, finalmente, eh, creo que tiene la experiencia para que ella pueda, en representación de la ciudadanía peruana, ser la defensora de todos los ciudadanos frente al Estado. Usted ya se pronunció sobre el caso Weisman, usted ha dicho que lo van a querellar a David Weisman, él ha dicho que lo amenazan de muerte. En fin, es una situación complicada, pero finalmente, finalmente. ¿Sienten ustedes que están sólidos y que Alejandro Toledo debería ser el candidato presidencial de Perú posible en 2016? Mire, nosotros no, en este momento no estamos pensando en candidaturas. Nosotros estamos pensando en, hacer, en contribuir con el Perú a hacer un gobierno que finalmente consolide un crecimiento económico que lo ha venido La posibilidad desde... de una alianza con Ghana, Perú lo seduce. Una alianza puede electoral, ser, me refiero. Puede ser. Municipal y. y puede y, ser, y, como con otros movimientos regionales que lo hemos hecho, Perú posible ha hecho alianzas en las últimas elecciones municipales y regionales. Eh, ¿Con eh, Nadine Heredia encabezando la lista congresal? Na, Nadine Heredia no puede. Ah, perdón. Al congresal, Congreso. ¿Congresal, congresal. Eh. Primero hay que preguntarle a Nadine eh, si, si ella va hacerlo. a quemar su futuro político, porque yo creo que va a ser candidata en 2021. Sí. Y no, no se quemaría, escrito, se, quemaría y se presenta he, ahora. lógicamente. Yo he escrito un artículo al respecto, me gustaría que usted lo lea. El primer caballero del bicentenario puede ser el esposo de Nadine en el año 2021. Congresista José León, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Muy amable Amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. No sin antes recordarles que a las 11 de la noche puede volver a ver este programa de 11 a 12, hoy día domingo. Así es que hasta el próximo domingo.